Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy, bueno, nos toca hablar de lo que podría ser, repito, esto que voy a decir antes que lo tomen con pinza y se enojen, lo que sean, ¿vale? Es solo información. Quien no quiera leerla el día de hoy, pues obviamente puede salirse el video de una vez, que no los estoy invitando a que se salgan, quédense conmigo. Al final de cuentas, no sabemos realmente qué va a pasar en el 5.1 y esto solamente es información. ¿Qué tiene que ver con la historia? Sí, pero realmente no vengo a hablarles de parte de la historia, vengo a hablarles de unos datos que, bueno, están saliendo. Lo he platicado con mi amigo Cristóbal y, bueno, tanto él como yo hemos llegado a la conclusión que al final, pues no va a ser probablemente los poderes que tenga Mawica o no va a ser sus habilidades, pero bueno, quién sabe, igual y de ahí sacan sus habilidades o ya las tienen y es una pequeña parte de lo que puedan ser sus habilidades para la versión 5.3 y que salgan en la 5.1. Ya nos expresaron un poquito de cómo se mueve Mawica, ya nos enseñaron el modelo, ahora puede que nos enseñen ciertas funciones de sus habilidades como Arconte, pero de Arconte de la historia, no Arconte jugable. Recuerden que los Arcontes de la historia tienen ciertas habilidades que, bueno, pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo, llámense en este caso, el caso más directo, el caso de Raiden, donde se hace grandísima. ¿Se acuerdan que la paracazuja, para que no mate al viajero? Pues bueno, eso se puede decir que es algo similar a lo que voy a leer en este momento. Bien, según algunos datos de la versión 5.1, nos comentan de manera rápida para no entrar en contexto de la historia, que Mawica tiene algo que se llama las Sacred Flames, o en este caso la llama sagrada, que ya la conocimos dentro del juego, ¿vale? Y es básicamente la versión cuando ella se pone, por así decirlo, en el pelo amarillo, se infla de fuego. Pues básicamente esto va a ser un daño verdadero, algo que no existe dentro del juego, ¿vale? Que ignora básicamente el daño verdadero, para quien no lo sabe, es cuando ignora totalmente la defensa y el daño entra completo. No hay bajada de daño por defensa del enemigo, no hay bajada de que, por ejemplo, si le hago 1000 de daño y tiene una defensa de 200, ya no me va a hacer 1000, sino me va a hacer 800, sino directamente entraría en los 1000 de golpe. ¿Vale? Nos comentan por ahí también que el nivel más o menos en que la vamos a tener es nivel 92, con lo cual básicamente ese daño va a estar entrando directamente de 94.850, o sea que básicamente es un daño de Arconte, entre comillas. Ya hablamos de un daño muy alto y supongo que los enemigos tampoco es que serán moquito de pavo, pero pues tampoco van a ser fuertes para ella. Nos darán algún Hilichurr o algo similar de ese nivel para que muera rápido. Y obviamente no creo que nos vayan a poner un jefe. Y en caso que nos pusieran un jefe o dos, más o menos de los normalillos, pues tampoco es que vaya a vivir mucho por el daño que esta le metería directamente completo. Muchos jefes están alrededor de 200.000 de daño, poco más, menos, 1.000.000. Y 9 golpes o tic de esto, pues prácticamente lo mata directamente. Vale. Nos comentan que el área, en este caso, si no hay enemigos en el área de 15 metros, aproximadamente 12 metros más 5.6 enfrente de ella, el daño de las frames tiene un radio de 8 metros, similar al de Kekin. Recuerden que de Kekin, cuando hace su ulti, hace un daño aproximadamente a 8 segundos. ¿Vale? En el caso de los 15 metros, pues si no hay llamas, la posición enfrente de ella. Entonces, que básicamente va a estar tirando las flamas hacia adelante. Además, estas flamas van a tener el efecto de que van a hacer, repito, daño en área y obviamente va a ser de daño verdadero. Y también van a empujar atrás a algunos enemigos, es decir, para que no le peguen. En este caso, ¿por qué no quieren que le peguen? Porque probablemente no sea un modelo jugable, es decir, no va a tener vida y se va a dar la impresión de que tiene la suficiente fuerza para matar a quien se le ponga enfrente. Así que ya nos van dando una idea de qué podría ser su juego. Si tomamos esto en cuenta, yo esto lo comento personal, no tiene por qué ser así, puede que cambie más adelante. Si nos dicen que el radio es aproximadamente lo que la ulti de Kekin, es un radio más o menos normal, ¿vale? Con lo cual estaría bastante bien y obviamente sacaría bastante provecho para, pues básicamente, cubrir un área de ataque normal donde uno de nuestros personajes esté en ese campo. Ahora, el daño verdadero simplemente no creo que sea real, no creo que vaya a ser del modelo real de juego. Pero, pues bueno, da la impresión de que va a funcionar bastante bien. Se dice también por ahí que va a compartir cierto daño con la party. Por ahí leí, no recuerdo dónde lo leí, porque ese no lo tengo aquí, se me acaba de ocurrir ahorita, pero sí lo leí hoy en la mañana. Que al parecer también ella va a dar cierto ataque a los compañeros, similar a Bennett o parecido a Bennett, pero solamente se va a ver influenciado por el Night Spirit. Recuerden que el Night Spirit es esa barra que nos sale cuando entramos a Natlan, en la cual los personajes de Natlan pueden hacer ciertas cuestiones gastando esa barra
que si estuvieran fuera de ella solamente sería la barra que le sale a un costado, perdón, de su habilidad. Con lo cual, pues, mucho ojito con esa parte. Si termina volviéndose así Mabuika, de que sea dependiente de la barra de Natland, que lo más seguro es que lo sea, puesto que ella vive ahí, por toda la historia y lore que tiene detrás, probablemente sea lo mismo, pues terminará teniendo cierto problema al jugarse fuera de Natland. No creo que esto vaya a ser cierto. Al final, puede que sí dependa de Night Spirit, pero que no termine afectándole tanto. Al final, si ustedes lo piensan, en Natland realmente el Night Spirit, si bien afecta, por ejemplo, en el caso de Malani, afecta que su ataque de mordisco pueda hacer más, más veces el golpe de manera natural, y fuera de ella llega a ser nada más dos o tres mordiscos, exageradamente, pues tienen que controlarlo. Acuérdense que los mordiscos, si se calcula bien con un vaporizado, estaríamos haciendo como mínimo 100.000 de daño por mordisco. Ahora imagínense que Malani llega a hacer 8 mordiscos sin constelaciones, ya no quiero saber lo que haría con constelaciones. Entonces, lógicamente, ese daño tienen que bajarlo, puesto que si llegara a hacer 800.000 de daño ya solita cada momento, cada mordisco, inclusive partiéndolo entre 3, estaríamos hablando de mordiscos de aproximadamente 30.000, 33.000 por 8, estamos hablando de que es un chingo de daño. Estarían 240.000 de daño aproximadamente, sin reacciones solamente ella. Entonces es un chingo de daño. Y a reacciones, pues voy a, hablamos que se dobla o triplica, perdón, se dobla el daño aproximadamente. Entonces estaríamos hablando de 500.000 de daño nada más por un ratito donde están mordisqueando a los enemigos. Con lo cual, pues bueno, tienen que controlar esa parte. Pues lo mismo supongo que pasará con, en este caso, Mabuika. Terminará teniendo una habilidad con la cual pueda moverse como todos los personajes de Natland, pero a su vez le bajará ese límite para que concuerde con todos los demás personajes y no se vuelva extremadamente usable solamente en su región. Ya veremos más adelante qué pasa, pero por pronto esto es lo que sabemos de Mabuika. No quiero que se me vayan a enojar en este sentido y no quiero que vayan a sentirse mal porque les estoy diciendo esta información, y sobre todo que no se vayan por lo que digan otros leakers de, o personas que se encarguen de esta información sensible. Vayan a pensar que esto son las habilidades de Mabuika. Si lo son, God, ¿vale? Porque al final daño verdadero es daño verdadero. Pero si no termina siendo exactamente lo que es, pues tampoco se sientan mal. Así nos han salido información de otros personajes y también nos han cambiado las habilidades, ¿vale? Y repito, no se vayan por los titulares. Esto es realmente lo que va a hacer de Mabuika en el sentido de dentro de la historia. Puede cambiar a la hora que llegue a ser jugable. Ya les mostré un caso ejemplar en el caso de Raiden, ¿vale? Donde Raiden prácticamente podría partir a quien se le pusiera enfrente con un espadazo. Y hay otros casos similares que en este momento no me acuerdo. Por ejemplo, el caso de Venti, donde Venti creaba tornados y nos hacía volar al aire. Pues también eso no pasa realmente en el juego, pero es parte de la historia donde muestran que son personas que tienen mucho poder dentro de lore. Así que nada, yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Bye.